on a Friday night yet. Eres muy lindo, pequeñín. ¿Quieres jugar conmigo? Lo tomaré como un sí. Miren, chicos, encontré estas galletitas bonitas. ¿Quién puede decirme a quiénes se parecen? ¿A nosotros? Son igualitos a nosotros, ¿verdad? Correcto, muchachines. Y por ser tan buena gente, se las regalo. Disfrútenlas. ¡Sí! ¿Qué te parece si salimos por un rato? Ya sabes, para recuperar el tiempo perdido. ¿Tú pagarás por todo? Claro. Entonces está bien, mi pana. Oye, Kitko, ¿puedo tomar un poco de helado? Vale, pero solo una cuchara. Hola, Kitko, ¿estás listo para practicar rap conmigo y mi mamá? Niño, ¿quién se supone que eres? Parece que me confundes con el martillo de Imi. Soy yo, Skid. Simplemente me quité el disfraz de esqueleto. Por la chucha, yo por un momento creí que era Frisk. Milfs calientes y placenteras en tu área. Jajajaja, echémosle un vistazo a esta pendejada, a ver si hay algo de qué reírme. Ayuda, por favor, mi mamá es un virus. Espera un momento, esa chica se me hace conocida, ¿que acaso no es Lila? Oh, por Dios, la quiero, 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 la quiero. Nada mal, gusanito, pero esta vez te arrancaré los huevos para que tu novia haga gárgaras con los míos mientras mis fans me la chupan. Y es por eso que tus zapatos están tan culeros y rasgados. ¿Qué tienes que decir al respecto? ¿Cómo puedes decir eso de mi mamá? ¡Hey, chicos! ¡Miren la nueva cámara! ¡Ay, esta no es una cámara! Me pregunto qué estará haciendo mi raperito. ¿Ah? Lo sorprenderé. ¿Quién soy? Ah, mierda, ¿quién es? Por la forma que se siente en tus manos, debe ser mi hermana menor, Miku. Sigues jodiendo con el mame y te rompo el cuello y la pichula. Claro, solo jodía. Vale, entonces dime quién soy. ¿Te dormiste? Sí, pero solo un poquito, ya que ando cansado. Responde la pregunta. ¿Cuál pregunta era? Déjate de m*** y dime quién soy. Claro que sé quién eres, eres mi bebita hermosa. No, pepinillo Rick. Bebé, suelta tus manos un poco, ya que siento los ojos un poquito aplastados. ¿Bebé quién? ¿Quién más sería mi nenita hermosa? Pues es obvio que tú, tontita. Cállate y di mi p*** nombre. Quiero llamar a mis papiles. Yo los maté. ¿Acaso crees que no lo sé? Deja de jugar, p***. ¿Qué? ¿Estás retándome? ¿Es tan difícil decir mi nombre? El pedo no es tu nombre, es la confianza. Vale, hagamos esto. Te apuesto mi pulgar y nalga izquierda que no sabes mi nombre. Dime lo que apuestas. ¿Segura que quieres hacer esto? Asustado, ¿qué pedo, Putin? Yo no, pero tú sí. Si serás m***. Última oportunidad para soltarme los ojos. Las oportunidades las doy yo, no tú. No habrá marcha atrás, ¿segura que quieres hacer esto? Obvio que sí, baboso, pero ya sabemos quién se cagará muriendo hoy. Diremos en donde nos dimos el primer beso, la de tres. Es lo mejor que tienes, pedazo de Teen Titans Go. ¡Niño! Cállate y empieza. 1, 2. Esa puntita. Antes de que me violes, quiero decir mis últimas palabras. Muy bien, dilas. Sé que tus manos están ásperas. Eres Pico, ¿verdad? Mira, cariño, un deprimido y solitario grupo de jóvenes que en sus vidas han visto una vagina real están desperdiciando sus vidas mirándonos e imaginándose a sí mismos con chicas como yo, cuando en el fondo saben que nada de eso pasará, y saben que esconderse es su única solución para satisfacerse a sí mismos y olvidar por un segundo que vivimos en una sociedad en la que la verdadera respuesta para la paz es la muerte. ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿Acaso están usando disfraces de Halloween? Eso es cringe. ¿Tú eres cringe? ¿Quién quiere ir por helado? Mi helado sí. ¿No deberíamos ir con Pong?
No te preocupes, él ya se nos adelantó. Vale, ya estamos aquí. Pero, esto no es la heladería. Es que... corre... ¡pum! ¡Buga, buga! ¡You just got pooped! Ayuda, por favor. Ayúdenme, por favor, Marino. No te preocupes, Pom, Skid estará bien, pero les recomiendo no comer tantos caramelos, o por lo menos lávense los dientes seguido para la próxima. Más tarde.